Stephen Cureño, que ahora de Sports aquí con Joel de la Hoya. Hoy tenemos a Munguía y Ballard. Munguía sentó haciendo la peso ayer. ¿Qué pensas de esa pelea? Para que es 168, pienso que necesita subir. Sí, un poquito más. Sí, el hombre ahí en 66 es a Canelo. ¿Qué piensas con un pelea con Canelo y Munguía? Yo creo que le falta unos dos pleitos a Munguía para que aprenda un poquito más y agarre más experiencia. Y Canelo, pues ya a los 31, 32, ya va a cumplir 33, 34 y va un poquito de salida. Que Canelo tiene dos opciones ahorita, una para Charlo y Benavides, la otra Bivol y Triple G. ¿Cuáles peleas quiere ver más? Pues la de la Triple G, la de y la del otro. ¿Bivol? No, el otro, ¿cómo se llama? ¿Charlo? El Sean. ¿No quiere ver a Benavides? No. ¿Por qué no? Pues está muy verde todavía. Oh, ¿y piensas que Benavides es muy verde? Sí, todavía. ¿Cuántas peleas piensas que necesita Benavides? Unas tres peleas más. ¿Tres peleas? Para que esté listo. ¿Y qué piensas de Valdez y Stevenson, esa pelea? ¿Valdez? ¿El chiquito? Sí, Oscar Valdez. Oscar Valdez. Pues ya el Valdez está desarrollando más boxeo y yo creo que va a estar dura la pelea, pero pues Valdez se puede imponer por el golpe que tiene. Y mi última, ¿quién piensas es el mejor golfer, Canelo o su hijo Oscar? Pues yo le diría a Oscar que le haga un torneo con él de golf y que le apueste $1,000,000 a ver si puede. Ahí está. Muchas gracias por su tiempo. Okay.